calurosas tardes del mes de julio. Aquí estamos para enseñaros cómo sincronizar uno de los mandos más comunes que van a encontrar en nuestros coches eléctricos niños.com. Vale, tenemos el mando, nosotros ya le hemos colocado las pilas y ahora simplemente hay que sincronizarlo. Muy importante de este mando, muchas veces hay confusión y cogen el mando así. Así estaríamos cogiendo el mando de al revés, con lo cual con los piquitos hacia arriba. Para sincronizar el mando sería apretar flecha hacia arriba, flecha hacia abajo, las dos a la vez durante unos segundillos. La luz empezaría a parpadear, soltamos inmediatamente y arrancaríamos el coche. La luz ha quedado fija, como pueden ver, y ya simplemente sería comprobar que la sincronización se ha hecho de forma correcta. Y ya tendríamos el mando sincronizado. Recordamos que esta configuración es para el SL Roadster. Muy importante, el mando ya estaría sincronizado, pero una vez que se le cambien las pilas al mando, tendríamos que volver a hacer la sincronización del coche. Es el único detalle a tener en cuenta. Muchas gracias, amigos, y hasta la próxima.